Hacienda también es cultura. Son 25 piezas relacionadas con el tema La Anunciación, pero con una perspectiva contemporánea. Tratamos siempre de impulsar las nuevas tendencias de arte actual a nivel nacional e internacional y presentarlas a partir de estos espacios para que el público pueda generar un criterio sobre lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. La muestra incluye bordados, fotografías, pinturas y dibujos. Permiten que la gente haga una reflexión. No se pretende en ningún momento, y lo aclaro, generar polémica, ni ser agresivo, ni ser ofensivo con el público. Simplemente presentar algo que la gente joven entiende por la Anunciación en tiempos actuales. Y es que cada una de las obras rompe con la tradición de ver pinturas clásicas. La Anunciación, que es un tema que se tocó desde el Renacimiento, hay cuadros extraordinarios, hasta el arte moderno, con Dalí, que también hizo su versión de la Anunciación, es como reinterpretar un tema tan añejo como es la Anunciación, cómo lo ve la gente joven actualizado. La Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda está considerada como un espacio destinado a obras de jóvenes creadores y sus puertas están abiertas todos los días del año. Ode del Pino, Azteca Noticias.